en medio. Medio. Abajo. Abajo. Atrás. Atrás. Y a qué huele. Y vale. Sí. Sus cinco sentidos valen. Los cinco sentidos deben estar en juego. Imagínate un escenario en tu casa, vas llegando, estás empleado en la cocina, vas entrando a la cocina y empiezas a percibir un aroma a gas. No sería un área segura. Primero, respetamos el área, que corre el aire, abrimos puertas y ventanas. Uno, para evitar también intoxicarnos. Y dos, para inclusive generar una explosión. Entonces, mis cinco sentidos siempre deben estar en juego. Para ello, lo vamos a volver a recalcar. Antes de tocar a la persona, llego y digo, área segura. ¿Qué reviso? Arriba. En medio. Abajo. Atrás. ¿Y a qué huele? Mientras sea seguro, me puedo mentir. Mientras no lo sea así, recuerden que una de las reglas en la asistencia de una emergencia siempre es primero yo, luego yo y hasta el último yo. Porque si no, tú te convertirías en una segunda víctima y si tú eras el auxilio, no habrá nadie más que les pueda ayudar. Entonces, una vez más, antes de tocar al maniquí, yo me digo, ¡arriba! ¡Permiso! ¡Arriba! ¡En medio! ¡Abajo! ¡Atrás! ¿Y a qué huele? Es seguro. Vamos a checar el estado de conciencia como nos lo había comentado Héctor. Acércate al maniquí y a la altura de los hombros, háblale. Oye, ¿me escuchas? Oye, la persona no responde. Fuera de una hospitalaria, gritaríamos por auxilio. Que se acerque a alguien más y que me escuche. Y dentro de otras ventajas, la tecnología hoy en día es un punto muy a nuestro favor. Podríamos sacar nuestro celular. Número de emergencias. Hoy en día es general en toda la República Mexicana. Entonces, aplicaríamos el 911 y lo colocamos en altavoz con la finalidad de no tener las manos ocupadas y poder continuar con la asistencia. Entonces, me encuentro yo solo. Auxilio. Ahorita ya es auxilio porque estabas tú sola. Entonces, ¿se encuentran solos? Auxilio. Y luego mi celular, sácalo, número de emergencia. 9. Bueno, lo recomendable sería enumerar dígito por dígito, porque luego bajo la premura, marca que hay 911-11, y ahí está la compañera, 911-11, 911-11, y no entra la llamada. Para evitar errores, enumere dígito por dígito. 911, y lo colocamos en altavoz. Lo podríamos simular dejarlo a un costado. En este proceso, en personal del área de la salud, podríamos suponer que es más fácil el poder llegar a palpar el pulso. Pero ¿cómo lo vamos a lograr con una mayor facilidad? Abriendo bien la vía aérea con la finalidad de extender el cuello lo suficiente para poder palpar más rápido el pulso a nivel carotídeo. Entonces vamos a tratar de checar pulso y ventilación. Abro vía aérea, checo pulso y simplemente observando el tórax vamos a intentar hacerlo en 5 segundos. Lo recomendable es no incrementar más el tiempo innecesariamente. En las vías actualizadas no mencionan puede ser de 5 a 10 segundos, pero lo recomendable para personal del área de la salud debería de ser dentro de 5 segundos. Contamos en voz alta. 1, checando pulso y viendo el tórax. 2, 3, 4, 5. En 5 segundos te das cuenta de que no hay pulso. ¿Qué requiere esta persona? Antes de la ventilación, compresiones. Y la combinación de compresión con ventilación, ¿cómo se le llama? Entonces, vamos a empezar con RCP. Ubique en posición, brazos rectos, ángulo de 90 grados y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y es un conteo, ya es un conteo. 15, 16, 17, 18, 19. Abajo y arriba, abajo y arriba. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2 ventilaciones. Abran bien la vía aérea, tapo la nariz. Doy la primera, que se expande el tórax de manera normal. Doy la segunda y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No flexioné los codos. Recuerden, 5 características fundamentales. Iniciar lo más posible. Profundidad de 5 a 6 centímetros. Expandimos el tórax. Sin interrupciones y con ritmo. 2 ventilaciones. Y 2. Continuamos. 1, 2, 3, 4.